Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal asociado a itoring.com. En el video de hoy vamos a estar hablando acerca de un problema que nos suele pasar normalmente y es que se nos desaparezcan los botones de búsqueda o de navegación que se ubican en la parte de abajo del celular. Así que si estás teniendo este problema, pues quédate que enseguida te voy a enseñar a cómo activarlos nuevamente. Bueno chicos, entonces como ven aquí, a mí abajo me sale una barra de navegación. Esta es como una barra de navegación por gestos. Entonces, digamos que yo en este caso quiero poner los tres botones de navegación. Entonces me voy a ir a configuración del celular. Esto sería para cualquier celular Android. Listo, va a ser de la misma forma. Y aquí en buscar vamos a buscar teclas de navegación, navegación o navegación por gestos. Listo. Y aquí les va a salir la misma opción que les voy a enseñar en un momento. La otra forma de entrar es directamente desde el apartado de accesibilidad, listo, que es este de acá en donde hay una persona. Listo, vamos a darle clic acá, vamos a bajar y miren que aquí en este caso a mí me sale la opción con controles del sistema, ¿ok? Y bueno, nos vamos a ir a navegación del sistema. Esta es la opción que les va a salir cuando ustedes busquen navegación, navegación del sistema, teclas de navegación, navegación por gestos, bueno. Lo pueden buscar con todas estas palabras y les va a salir exactamente la misma opción, ¿listo? Y aquí yo ya no voy a decir navegación por gestos, sino navegación con tres botones, ¿ok? Y miren que aquí hay una vista previa de cómo se va a ver estos tres botones. Y miren que como ya la activé, abajo se van a ver esos tres botones, que es con el triángulo, el círculo y el cuadrado. Entonces, listo, chicos, pues básicamente eso es todo. Miren que antes me aparecía la barra por gestos y ahora ya me aparecen los tres botones. Entonces, bueno, espero que les haya servido y puedan cambiar la configuración de su celular. Y bueno, amigos, como vieron, ha sido bastante sencillo volver a activar estos botones de navegación. Así que los invito a que lo hagan. Y si quieren, por ejemplo, cambiar de nuevo estos botones de navegación y poner la navegación con gestos o con esta barra pequeña, pueden volver a entrar en esta misma configuración que les acabé de enseñar. Y listo chicos, si este video les fue de gran ayuda, los invito a que se suscriban al canal y también a que le den like a este video. Hasta pronto.